es como militar, pero es la... ¡Ay, yeah! ¿Cómo están? Bueno, ¡bien! Este es el programa donde las mujeres embarazadas bailan así. Y las chicas vienen con pantalones así. Así. Y nosotros somos... Black and White. Bueno, hoy es viernes, se acabó la semana, digo yo, en la parte esta de El Salvador, regresamos hasta el lunes, pero como bien lo sabe, hoy hemos anunciado la batalla del doblaje, vamos a tener a dos artistas maravillosos, pero antes, dice la canción, 3, 2, mami, el héroe está rabioso, vamos a tener a J-Lo, y vamos a ver a J-Lo, Jennifer López viene a este set. Es verdad que me parezco a ella. Pues, ¿y de dónde? Bueno, pero la querida Celina se contenta con que porque las tuyas son más largas. No, pues, pues bien. Sí. ¿Qué te parece, Lucito? ¿Te gusta? Está bonito. Manténgase pendiente de mis redes sociales, por cierto. Sí. ¿Cómo no, eres, Isaac? Apareció súper alegre, súper feliz, con una sonrisa y, por supuesto, sin comida. Así que ahorita ya se va a echar los respectivos frijolitos. Eso. Bueno, aparte de J-Lo, también va a estar en este escenario artístico, como lo puede ver esta palestra de exhibición de artistas. Fíjense. Vamos a revisar, vamos a revivir al Club de la Cultura con Bo George, obviamente un personaje que en estos años 80, si no me equivoco, sí, causó sensación, un artista, actor, diría yo, porque obviamente él se disfrazaba, ¿verdad? Se disfrazaba de mujer. ¿Qué pila? Mira, no es tanto su... se disfrazaba, o sea, realmente... ¿Cómo no se disfrazaba? Era parte del show de él. No, pero andaba siempre así. Por eso digo, no se disfrazaba. Se travestía. Disfrazarte, pues, es quitártelo... Ponerte, pero él permanecía así. No, pero cuando dormía se quitaba. Era su, era su vacío. Colirio, por si a usted le gusta, sí, también. Sí. Pitbull en el escenario de Hola El Salvador, porque mira, somos así. O sea que la J-Lo trae a Pit, trae a Pitbull, porque le dijimos a Jorge Carbajo, solo que hay una excepción, señor, que necesitamos un chequecito más para poder traer al acompañante. Mira, vos. Le pones la cantidad, mira. Vas a ver qué relación hay ahí, ¿verdad? Con Pitbull y la J-Lo. No lo sé, lo que sí es que es un gran show y que usted debe de quedarse con nosotros en la batalla del doblaje, votar por su favorito en la fanpage de Hola El Salvador y mantenerse pendiente de toda la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Mi alianza, ¿qué les puedo decir el día de ayer? Mira, el día de ayer... Ahí estuvimos, pero hicieron, jugaron mejor los de la Olimpia, pero... Pero bueno, saludos a Carlos Artigas y a Meme Rivera, que estuve pendiente ahí, hasta un tweet les puse. Estoy pendiente de ustedes, muchachos. Oh, así sí. Que manténganse pendiente, como le decía, de toda la programación que tenemos aquí en Canal 12, las telenovelas. Hoy las Mil y Una Noche, usted no se la puede perder. Sabor, Rosa Negra. ¿Cómo dice? Oye. Farmaul y... La fin de la noche. Gracias, gordito. Oh. Miren, denle like, tenemos que denle estar like. Felices porque hoy es viernes, viernes con ánimo, viernes con... Con sabor. La. Ah, te la llevaron la canción, es la canción. Sí, esa es la que quería. Ok. Pero bueno, ahí está, para que usted la pase súper, súper, súper bien. Y por supuesto, viernes, no es día de pago hoy, pero igual, es un buen día para comenzar a hacer muchas cosas. Primero, ser feliz, sonría, sea amable, diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. Y por favor, créanme que esas palabras son mágicas. Muchas personas dicen, ay, bueno, pero es que ya lo vemos normal. Pero realmente uno agradece cuando alguien dice por favor, cuando hay un lugar, dice muchas gracias. Por favor, es y amable. Gracias son palabras de poder. Pero sobre todo... Ser paciente. El día de ayer reflexionábamos y decíamos, es que ser paciente no es el arte de esperar, sino que tener la mejor actitud mientras uno espera. Así que realmente hay que ser pacientes. Así es. Pero no hay que estar paciente como, ¡ay, puchica! No, sea paciente significa, bueno, no puedo hacer nada, no puedo pasarle a 10 carros, así que... Voy a disfrutar el sol, los pajaritos, la antena. Oye, el cielo, Chiqui, que está tan lindo ahora. De verdad. Así que ahora está. Yo no lo sentí. Sí, yo no lo sentí. Toda la noche. Yo. Sí, dormí profunda. Bicicleta ah, bueno, no, también la madrugada. La madrugada, otra cosa. De hecho, quiero saludar rápidamente a los chicos de... que nos organizamos para hacer bici nocturna. Ayer salimos de ahí, de este lugar de Santa Tecla famoso, hasta hicimos una ruta súper larga de 3 horas en bicicleta. Ah, de verdad. Así que ando un poquito cansadito. No, pero activo, acostumbrado, activo. Fíjate que quiero agradecer también a las personas que amablemente
respetan al ciclista, porque claro, uno sale ya tarde de las 8 sí, para y a abajo. Los ciclistas que respetan al del también, vehículo, ¿verdad? Y las luces y todas las medidas de precaución para evitar accidentes, porque es una recreación deportiva bonita, ¿me entiendes? Así que un abrazo a los amigos de Club Zapito, así se llama, y un los ciclistas. Zapito y otro Zapito baila con Mongo. Se vienen cosas buenísimas, oye, así que no se puede buenas cosas salón. Vienen. Ya escucharon la batalla del doblaje más adelante. Más adelante no se lo pueden perder. ¿Saben qué? ¡Qué! Comenzó la mejor, la mejor revista matutina. ¿No salté la cadera? La cadera, el cuello. La cadera. El embarazo. El embarazo, la cadera. ¿Qué se llama? ¡Hola, Salvador! ¿Cómo es la dinámica? A continuación, ya por tradición. Mira, momento. ¿Quién dice? Time out. Ajá. Mira, quiero por favor, gordito, después búscame Diablo con vestido azul. Por favor, la canción. Oiga, Célida, lo que le están diciendo. Diablo con vestido. No, es que están grabando, niña. Pero bueno, aquí estamos nosotros. ¿Qué es un Diablo con vestido azul? Dice Luciano. Está grabando, niña. Pero bueno, vamos a ver por tradición. Vamos a hacerlo, ¿cómo no? Música. Solamente por tradición lo vamos a hacer en este momento. Póngase las pilas. Ojalá, gordo, yo voy contigo este día. Veamos. Ay, no puede ser, ey. No, en buena onda. Es que ayer, el pésimo meme de ayer estuvo pésimo. Es que fíjate que voy a hacer un recuento yo personal, vos, porque por los votos yo vi que la gente votaba por mi meme ayer. Pero es que mira, tú. Ajá, ¿500 votos mira, ayer? Tu voto empieza, los votos. Ganó por un pelo, ¿qué ella? No, los votos de Luciano empiezan desde las 8:30 hasta las 9. Pues sí, cuando mi mamá está viendo nada más el programa. Ya después, para adelante ya. Mira, qué pie a votar. Mentira, saludos, madre. ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, por tradición vamos a ver entonces. Veamos, pues. Que lo acabamos de ver. Pero nos pasamos a los memes del día. Memes del día. Today. Dos de tres caídas. Hoy, ahí es. Ya vino la J-Lo. Ya vino la J-Lo. Ahí está. Mamá, ¿me puedes tomar una foto? Claro, hija. Miren, esa saludo a todas las mamás que se esfuerzan, a todos los papás que se esfuerzan. Yo no sé si les ha pasado tener la necesidad de decirle a tu mamá o a tu papá, mamá, tómame una foto. Imagínate, estás con un super artista sí. Y la pones a tu mamá así a por tomar la foto y al ratito estás como, mami. Eso me pasó a mí, fíjate. Mami, no salió bien la foto. Eso me pasó a mí. ¿Con quién? No, cuando la gente se toma fotos conmigo. Sí, suele pasar. Pero bueno, ahí está. El meme para todas esas mamás cachimbonas que mamá hacen cachimbona. El esfuerzo con la tecnología. Con la tecnología. Ahí está. Veamos ahí el tuyo. Vamos a ver mi meme. ¿Cómo no? Ahí está. Mamá, ¿me puedes tomar una foto? El de la Gigi, claro que sí. Hija, ahí se le tomó bien la foto. Ahí está. Cuando tu mamá te hace una comida favorita y te dice, quiero un poquito, mi bebé. Sí, mamá, te amo. Quiero un poquito, mi bebé. Quiero un poquito, mi bebé. Es el meme de Antonio. Es el meme de Antonio. Le mandan como 14 panes ahí. Es el meme de Antonio. 14 panes, un fresco. ¿Y cómo es? ¿Qué más? Fresco. Fruta. 17 frutas. 17 frutas y todavía. 4 me lo mamá, por si te le da otro poquito de hambre, mi amor. Un chocolate. Ay, qué linda. Es que la mamá de uno, ¿verdad? Miren, el Celida Carlita de azul también. Miren. Qué barbaridad. Nos autorizan. No pueden acompañar. ¿Quién solo quiere que pase, Luciano Morán? No pueden acompañar, no. Mira, y Carlos Artiga dice, parece. Es que las tres de azul, mira, bien bonitas se ven. Uniformadas, vengan, solo nos vamos a poner. Ajá, solo vamos a
por favor, vamos a romper aquí el formato. No vamos a hablar, sí, Celia, venga, aquí Celia. No noticiero, usted aquí sabe. Aquí no noticiero, niña Celia. Aquí no se va a hablar, vea, solo... Mire, como que se me cayó el cielo aquí, vea. ¡Ah, está bueno! Aquí, ¿ah? Vea. Aquí se me cayó el cielo, mira, qué bonito. Gracias, qué la foto. Bien. Puedes seguirnos ahí en las redes sociales, gracias. ¿Cómo no? Esto se me va para arriba, mi Instagram. ¡Ay, hablando de Instagram! Hablando de Instagram, puedes seguirme en el Instagram. En el Instagram, así lo voy a decir yo, Instagram. En el Instagram, Luciano Morán Music. Luciano Morán Music, ahí lo pueden encontrar. Bien. A través de Instagram. Aquí está ya la publicación, ahí está el... Este va a encontrar. La, ¿cómo se llama? ¿Usted cómo le dice? Fijo. El fijo, el post fijo. Fijo. Ahí va a encontrar, va a ver que no se mueve y el contenido está abajo, el que está realizando en El Salvador. Así que, así de fácil, usted puede tener el contenido y también darle like y votar por su meme favorito. Vaya, entonces, mire, nosotros también vamos a ver un video maravilloso, maravilloso de una niña que está bailando. ¿Cómo es que está bailando, señora, voz excepcional, voz que me ilumina, perdón, voz que me habla? ¿Cómo sigue está bailando? Una música, una niña que está bailando. Pero aparte de eso, ya vamos a ver el video de la niña. Pues sí, quiero comentarte, mi estimada Gigi. ¿Qué? Gordo, ¿no tienes ahí la de Diablo con vestido azul? No. No va, gordo. Ahí está. ¿Por qué Diablo con vestido azul? ¿Ah? ¿Sabes qué se llama la canción? Pero sube el volumen, por gordo, que llegue el feeling, dame. Con vestido, diablo, con vestidas. Esta lo hubiera puesto a las 3. Miren a la puerta, ya llegó. Pelo largo y sin crepe. Lentes negros y botas de charol. ¿No corras? No. Bueno, es de la época. Saludos, mi estimado Luis López. En la época de los Pink Top, creo que se llama. Creo que sí se llama el grupo, vea, gordo. ¿Verdad que sí? Ahí está. Bueno, queremos ir disfrutando con ustedes. Hay muchas cosas más. Bueno, ahí tenemos muchas cosas más que nosotros queremos mostrar. Ahora sí tenemos ya listo este video de esta niña que está bailando maravilloso. Veámoslo, por favor. Corra, video. ¡Háblame! Igualito, mira. Se fijaron que está vacío, sí. Que es el ex esposo de la Heidi Klum. Y bueno, se emocionaron. Él era el invitado en ese momento. Me encanta ver a Alejandra Cal. La verdad que ahí puedes descubrir no solamente el talento, que realmente le da a chicos, a grandes, hay de todo tipo. Así que nos encanta. Mira, y lo bonito que tantos niños talentosos que existen en el mundo. Y sobre todo, gracias también a todos los papás que apoyan a sus niños desde pequeños en cualquier rama del arte. Usted no les niegue el deseo de ser lo que quieran ser, solo siempre hay que apoyarlo, porque al final uno hace lo que le gusta que y vive amigo. Feliz al final. John Travolta era, ¿eh? Ajá. El de esa canción. No, hombre. ¿Qué, cómo no, se hombre, llama? Vos, John Travolta dice. Ah, Patrick Swayze. Sí, gracias. ¡Ah, señor! ¡El embarazo no tiene mal! Antonio, cállate vos. Antonio, el coordinador. ¡So! Agarrame, por favor, que si no quiero ir a agarrar a la J-Lo. Ya. No, ¿ah? no, tranquilo. Mejor aquí te quedamos y nos pasamos con ustedes, chicos, porque realmente se pone mal el gordito. Se pone mal el niño. La cosa es que vinieron ellos aquí a bailar también, ¿te acordás? Dark. Perverso. Oscuro. Malo. Maléfico. Malintencionado. Esos son los adjetivos de Kendall, que es el personaje, digamos, en el cual gira la telenovela. Recuerde, Rosa Negra a las 6 de la tarde, más intensa que nunca. Pero bueno, vamos a bailar hoy viernes. Buena música. Está aquí en el estudio nada más ni nada menos que la sabrosa sonora dinamita de Juanito. Ellos bailan y suenan y Juanito, tocan. ¡Juanito, producciones aquí! ¡Sí! ¡No les haga! Y esto viene con sabor. Sabrosa dinamita, la sonora. Que levante la mano las mujeres solteras, que vinieron a bailar, las que no piden permiso para salir a donde quiera y las penas olvidar. Que levante la mano las mujeres solteras, que tienen la libertad de tomarse unos traguitos porque no ha nacido el hombre que las puedan gobernar. Esta noche vengo alegre, voy a hacer lo que yo quiera. A
nadie pido permiso pa' salir a donde quiera. Ya me cansé de llorar por culpa de una traición y siento que tengo ya callos en el corazón. No me importa lo que pienses si estoy tomando una copa. No hay perro que a mí me ladre porque soy libre y quiero gritar. Por amor, las que han sido maltratadas y ofendidas por un hombre que no tiene corazón. Que levante la mano las mujeres solteras, yeah, y vinieron a gozar. Las que no tienen marido porque no los necesitan, ellas saben trabajar. Que son libres como el viento que viene de la montaña y que echan para la calle al hombre que las engaña. Si a la mujer la hizo Dios de la costilla de Adán, eso no quiere decir que se pueden maltratar. La hembra que a mí me quiera debe saber una cosa, tiene que ser muy fiestera, por eso ahora quiero bailar. Las manos, las solteras, que peguen un grito, las solteras, que canten conmigo, las solteras, sigan siendo libres, las solteras. Y las solteras bailan al ritmo de la cumbia, la sabrosa dinamita, la sonora. Levante las manos, las solteras, que mandan en su casa, las solteras, que sigan gozando, las solteras, que levante las manos, las solteras. En El Salvador, y miren, yo estoy feliz porque vamos a presentarles algo delicioso y sobre todo para poder agasajar a nuestros seres queridos o a nuestros mejores amigos en cualquier ocasión. Nos acompaña Paulette Perdomo y Daniel Cordero de Panadería El Rosario. Bueno, nos vienen a hablar de esta cantidad de pasteles personalizados que podemos disfrutar en estas fechas especiales y bueno, yo diría también solo por agasajar. Bienvenidos a nuestro espacio. Bueno, muy buenos días. Gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, venimos a mostrarles a todos, a ustedes, a su público, a sus televidentes, que puedan conocer parte de nuestras delicias que Panadería y Pastelería El Rosario puede brindarles. Me encanta, y es que en El Rosario no solo podemos encontrar ese delicioso pan dulce que nos deleita día a día con café, con leche o con lo que nosotros queramos, no, también en estas ocasiones especiales. Aquí vemos pasteles, brazos gitanos y unos decorados preciosísimos también. Así es, cuando ustedes necesiten un detallito especial, ya sea de las niñas que les encanta la doctora Juguetes o cualquier muñequito que los niños están ahí en eso, pueden acercarse, llevarnos el diseño y nosotros con gusto los asesoramos y les ayudamos a hacer esas lindas creaciones para los cumpleaños, fiestas, bautizos, bodas, bueno, para un sinfín de eventos. Sí, ahí vemos, por ejemplo, a mí me encanta el de Mario Bros, que vemos ahí la decoración de fondant de los 101 dálmatas de igual manera, o Paw Patrol, que es, bueno, en mi tiempo era 101 dálmatas. Sí, creo. Para los niños de hoy es Paw Patrol, que es súper chivo. Y bueno, también personalizados con esta decoración tan hermosa de fruta. Yo les comentaba también que es bonita costumbre para los compañeros de trabajo que están cumpliendo años o están celebrando una fecha especial, sorprenderlos con un brazo gitano o uno de estos pasteles que está riquísimo y ya nos hace bien dulce el momento. Así es, bueno, en Panadería El Rosario ustedes pueden encontrar una gran variedad de pasteles de diferentes tamaños para diferentes porciones. Ustedes pueden ver aquí la manera de que está decorada y junto con los pasteles personalizados, que es como muy de moda hoy las fiestas con temática. Sí. Entonces,
usted puede llevar fácilmente el diseño, una idea, ¿no? Una idea, puede fotografía, lo puede llevar en digital y nosotros con mucho gusto se lo realizamos. Ustedes pueden ver los artistas que tenemos en Panadería El Rosario. Sí, ahí está, miren, Mario Bros. Para quien le gusta el videojuego o la figura de Mario Bros, es súper chivo. Y bueno, también importante, ustedes me mencionaban, si yo deseo como un diseño bien específico, es importante encargarlo 3 días antes. Así es, pedimos de que sea con ese tiempo porque así nosotros también podemos ayudarles a hacer los diseños y no andamos a carrera a último momento, ¿verdad? Igual tenemos diferentes brazos y líneas de pasteles que pueden elegir. Y de eso sí hay a disposición, ¿verdad? Está a disposición en nuestras 45 sucursales que están súper accesibles, así que nos encuentran prácticamente en cada esquina de San Salvador. Me encanta. Bueno, yo siempre visito Salvador del Mundo o San Luis, que es súper práctico y de paso bien fácil puede usted encontrar el pastel que usted necesita para esa ocasión especial. Y bueno, de las variedades, ¿por qué mencionarlo también? Esos deliciosos sabores desde caramelo, chocolate, vainilla, es decir, hay una gran cantidad. Las chicas que están ahí en cada una de las sucursales le pueden decir y le puede atender muy amablemente. Es correcto, como repetimos, 45 sucursales nos pueden encontrar desde Cojutepeque hasta Santa Tecla, con facilidad de acceso, parqueos y todo, en todas nuestras sucursales. Y sí, esos pasteles, lo que están viendo aquí, los pueden encontrar disponibles en las 45 sucursales. También lo pueden hacer llamando al 2509-1444 y se lo llevamos hasta su puerta. ¡Ay, qué práctico! Es correcto, sí. ¡Qué práctico! Y bueno, llega súper rápido de igual manera, si es que no nos queda tiempo, también han pensado en eso. Así es, todos los pedidos que usted desee, hasta pasteles personalizados, solo que por medio de call center sí pedimos que sea con 5 días de anticipación. Excelente. Para que sea mucho mejor la atención y usted pueda recibir el día de su evento el pastel. Totalmente de acuerdo. Importante también encontrarlos en redes sociales, medios electrónicos también, para que nosotros estemos pendientes de, pues, de todas las publicaciones que ustedes realizan y de esas promociones que a diario nos están comentando. Así es, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Panadería y Pastelería El Rosario. Denos like y usted va a conocer todas las promociones que puede encontrar. De hecho, tenemos una promoción súper buena. Cuénteme. Es las donas. Tenemos unas donas sumamente deliciosas. Están 2 por $1. Se las puede encontrar ya en las 45 sucursales, fácilmente para la hora del café, para el para break. La oficina, para el break, para sorprender al novio, para sorprender o a la novia. Correcto. Se nos puede encontrar las donas en las 45 sucursales y en septiembre tenemos unas sorpresas increíbles para colegios, para todos. La familia. Me Así encanta. Que los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque venimos con dinámicas, con sorpresas, con premios. Así que estén pendientes porque pueden ganar en cualquier momento. Me encanta, Paulette. Daniel, gracias por darnos esta tan buena noticia. Deliciosísima. No, gracias a ustedes y los esperamos en cualquiera de nuestras 45 sucursales para que puedan disfrutar el sabor único del Rosario. Así es, Panadería y Pastelería El Rosario, de mucha tradición. Y mientras nosotros aquí nos quedamos disfrutando de estos pasteles porque nos han traído tarea, vamos a seguir disfrutando de la buena música. También es día viernes en Hora El Salvador. ¡A bailar, mi negra! Dinamita, la sonora. Pónganse todos a mover la cintura, pero con sabrosura, y vamos a bailar este ritmo especial que tú puedes gozar al compás de mi cantar. Con mi sonora que tiene dinamita, y por eso ya invita a tu pareja a bailar. No la dejes sentar, es quien viene a bailar, es a reír y a cantar. Agarren el paso, se toman del brazo y muévanlo como es. A mover, a mover, a mover el boom, a mover el boom, a mover el cuerpo. Muévelo, muévelo pa' acá, muévelo para que pueda bailar. A mover, a mover, a mover el boom, a mover el boom, a mover el cuerpo. Una sabrosa dinamita que te pone a gozar, la nueva sonora para vacilar. A mover, a mover, a mover el boom, a mover el boom, a mover el cuerpo. Muévelo, muévelo chiquita, muévelo con la sonora dinamita. Oye mami, mueve tu cubo sabroso, ¿eh? Al ritmo de la cumbia guajira caribeña colombiana. ¡Ritmo! A mover, a mover, a mover el boom, a mover el boom, a mover el cuerpo. Con la sabrosa dinamita que te pone a gozar, la nueva sonora para vacilar. A mover, a mover, a mover el cu, a mover el cu, a mover el cuerpo. Muévelo,
muévelo con la Sonora Dinamita. Óyeme, mami, sigue moviendo tu cucu sabroso, ¿eh? Porque estamos gozando con el ritmo de la sabrosa Dinamita, la Sonora. Qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Si te gusta mi cuerpito, eso no se va a poder. Pues tengo mi noviecito, que se llama Rafael. Es buen mozo y bien bacano, y tiene grande el corazón. Es machote y acuerpado, tiene un rico negocio. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Si tienes un noviecito, eso no me importa a mí. Cuésteme lo que me cueste, tienes que ser para mí. Con marido o sin marido, yo te voy a hacer feliz. Y es que tengo una virtud que no te va a dejar dormir. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Oye, mami, qué sabroso tú bailas, ¿eh? Porque esto está el cañonazo. Porque tengo la varita de virtud y un cañaveral para ti y para todas las mamis que bailen con la sabrosa Dinamita, la Sonora. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. ¡Epa! ¡Bien! La sabrosa Sonora Dinamita de Juanito. ¡Juanito! Venga para acá, Juanito. ¿Cómo estamos, Juanito? ¿Cuántos watts de potencia y sistema aéreo tienen ustedes con la orquesta? 8 mil millones. ¿Cuántos? No, gracias a Dios, pues bien. Poder. Sí, andamos bastante fuerza, buenas luces. Bueno, somos un show en vivo. ¡Un, dos, uno! ¡Eso! Mire, Juanito, mire, impresionante como siempre. Y bueno, las chicas aquí que siempre nos acompañan. El parcero allá también, el parcero. Parcero. Mi estimado. Venga para acá, parcero. Venga para acá, parcero. ¡Que baile, que baile! ¡Que baile, parcero! ¡Un, dos, tres! Parcero, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Todo bien, parcero, gracias por la invitación. Tú sabes, parcero, siempre aquí en el Canal 12. Una invitación tú sabes. A todos. Tú sabes, parcero, que andamos de gira, cansadísimos, pero aquí andamos. Mañana vamos para Honduras, así que la gente de Honduras, un saludito. Pero porque... hay que aclarar, ¿de gira de cuál? Pues porque lo veo débil hoy, ¿no? Un poquito, parcero. ¡Ah! ¿Qué hable? Bueno, sí, gracias por la oportunidad al canal, al programa y por supuesto a todas las personas que hacen posible que a través de la pantalla pues podamos dar a conocer nuestros proyectos. Contentísimo, gracias a Dios la gente está apoyando el proyecto La Sabrosa. Somos Juanito Producciones. Y ustedes en este caso, varias orquestas, varios músicos. Sí, movemos la American Juno, Sabrosa Dinamita, y otras discomóviles y algunas orquestas que trabajan localmente. Bajo nuestro techo. Ahora, en Honduras específicamente, contame, Juanito, hay un festival, hay fiesta privada. ¿Qué van a hacer Honduras? Bueno, sí, estamos trabajando, hemos logrado, ellos han podido apreciar nuestro trabajo a través de las redes sociales. Comenzamos con Club de Leones, okay, que son más de
250 clubes que hay a nivel de Honduras. Así que arrancamos primero en Ocotepeque, gracias a Dios, el día de mañana sábado. Así que vamos a estar allí en un festival alegre. Alegre y una noche y una cena. Caliente, noche caliente. No, noche de sabor. ¡No! Mira, aquí como toda la gente lo veo débil, yo voy a invitar a mi estimado Freddy. Freddy, venga para acá, Freddy. ¿Cómo no, Freddy? Venga. Esto es tocayo tapado. No, vamos a ver. Está la gira del parcero y la gira de Freddy. ¿Usted también anda de gira, no? Pues fíjate que sí. Anda con ellas. Con ellas. Claro. ¿Cómo no? Música, maestro, por favor, amiga. ¡Tres, dos! ¡Alexa! ¡Con Alexa! Eso, bueno, eso. ¿Dónde está Alexia? Venga, Alexia. Son rápido, Alexandra. Rápido. ¿Dónde está? Venga, mi amigo. Solo quería saludarlos, que ustedes obviamente también le ponen el sabor, el toque. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Abraço cariñosamente para toda la televidente del Canal 12. De la sabrosa sonora dinamita. Eso, y Alexia, ¿qué quiere decir, Alexia? Al público. Un saludo. Con su voz, por favor. Díganos algo bonito. Un saludo muy especial para todos mis fans que están viendo en la casa. Un saludo desde la sabrosa sonora dinamita. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, señores, vamos a ver. Vamos. ¡Vámonos! Muchísimas gracias. ¡Ey! Y sigamos bailando con la sabrosa sonora dinamita de Juanito. ¡Ey! Y a gozar cumbia con la sabrosa dinamita, la sonora. Mi corazón olvidado, vacío y en soledad, barco en la arena atrapado después de la tempestad. Es todo lo que me queda de tu amistad. Tu voz amante ganó mi risa, de tu pisada corrí deprisa y luché sin miedo. Yo tan de cerca te seguía, en lo leído te decía: peligro, pupilas de fuego que matan, garras filosas como el cristal. Debe decir en algún lugar: cuidado, peligro, ojos malvados que atacan, gatos celosos te quedo mal, porque no sabe de juegos. Cuidado, peligro. Y a gozar cumbia con el ritmo de la sabrosa. Te quiero por eso yo culpar. Tu voz amante ganó mi risa, de tus pisadas corrí deprisa y luché sin miedo. Yo tan de cerca te seguía, en lo leído te decía: peligro, pupilas de fuego que matan, garras filosas como el cristal. Debe decir en algún lugar: cuidado, peligro, ojos malvados que atacan, gatos celosos te quedo mal, porque no sabe de juegos. Cuidado, peligro, pupilas de fuego que matan, garras filosas como el cristal. Debe decir en algún lugar: cuidado, peligro. Como el cristal, debe decir en algún lugar: cuidado, peligro, ojos malvados que atacan,
tipo celoso que quedó mal, porque no sabe de juegos. Cuidado, peligro, pupilas de fuego que matan, garras filosas como el cristal. Debe decir en algún lugar, cuidado, peligro, pupilas de fuego que matan, garras filosas como el cristal. Debe decir en algún lugar, cuidado, peligro. Esa energía, ese feeling, esos colores, esa, todo, todo que vienen a ponernos siempre los chicos de Crush, que están acá parte de ellos. Hello. Y bueno, grupo, una bulla, por favor. Así me gusta, así me gusta. Está con nosotros Julio Serna, él es director del grupo Crush El Salvador, y por supuesto esas chicas que yo las envidio. A bien gorda, ¿verdad? Bien, ay, no, no puede bien bailar gorda, usted, niña. Ay, nada. ¿Le puede enseñar? Nada que ver. ¿Qué presentaciones tienen? ¿Dónde van a estar? Bueno, antes que nada, un saludo para todos los televidentes, por supuesto, de Hola El Salvador. Eso. Estamos aquí siempre presentes también en la batalla con sí, ustedes. Siempre. Y bueno, a contarles muchísimas cosas que tenemos para todos ustedes como público, televidente y seguidor del Grupo Crush. Vamos a estar el día de mañana en Zacate, en un evento super privado por allá. Por ahí vamos a especificar lo que es en nuestra fans page. Ustedes pueden ahí meterse en la fans page. Ahí vamos a tener todos los detalles acerca del evento para que usted pueda asistir y pueda disfrutar junto a nosotros y a estas bellas chicas por también supuesto, que tenemos aquí. Miren, esta es la calidad de show que vamos a llevar. Exactamente. Y bueno, que ustedes están preparándose constantemente, Julio, también, porque, por ejemplo, no es que yo ya esté nada adelantando Navidad, pero en realidad ya casi. Pero también ustedes se preparan para todo. Tiempo. O sea, ustedes pueden hacer de todo, todos los eventos, todas las temporadas, todo, 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 todo. Así es, estamos disponibles para cualquier tipo de eventos. Nosotros siempre estamos ahí a lo que es al ras, tratamos de irnos renovando en todo lo que es aspecto de baile, shows, vestuario. Realmente como artista nosotros siempre estamos tratando de estar a la vanguardia, Selina, sí, para poder llegar al gusto de ustedes que están ahí sentaditos en casa y que de repente deciden ir a ver un show de Grupo Crush. Estamos disponibles para bodas, para primeras comuniones, para divorcios, para bautizos, para lo que usted quiera. Ahí estamos, Grupo Crush siempre presente. No, y manténgase pendiente porque, por ejemplo, si los chiquitines dicen yo quiero bailar como ellas, exacto, o yo quiero, también ellos pueden formar parte. Así es, para todos los chiquitos, para todos los jóvenes, para todos los jóvenes adultos como nosotros. Como nosotros, nosotros, 30 acabo de cumplir, felicítenme. Ahorita. Cabal, me paraste pasado. O sea, somos adultos jóvenes, pero verdad, sabemos que estamos, verdad, de toque. Así es. Bueno, sí, también para todos los jóvenes, para todos los chiquitines que quieran formar parte del Grupo Crush, ahí también pueden escribirnos a nuestra fans page. Ahí tenemos toda la información acerca de cómo recibir las clases, cuánto es la mensualidad, súper accesible, te cuento, súper accesible para que ustedes puedan ingresar a lo que es el grupo de danza. Los ensayos son fines de semana, accesible también para para los jóvenes que estudian en la mañana o en la tarde, pueden también accesar a estos horarios que son súper accesibles para ustedes. Y también te cuento que el día miércoles voy a estar yo allá por los planes de Renderos. ¡Qué chivo! Sí, allá voy a ir a dar una super clase, así que estén pendientes todas las personas de allá de planes de Renderos que voy a andar visitándolos allá. Vamos a ir a bailar muchísimo allá, a sudar, la gota gorda. Buenísimo. Vamos a bailar de todo, de todo, no, de todo. Hombre, y la pasión que estos chicos le ponen. Si usted quiere más información, ya bien lo decía Julio en la fanpage, o también, bueno, están como @JulioSerna, en Facebook también te encontramos, ¿verdad, Instagram, corazón? También. Y en Instagram también como JulioSerna-SB. Cualquier información ahí estamos. Y bueno, aprovechando el espacio, también quiero felicitar a mi gran amiga, hermanaza del alma, Yulisa Ventura, que estuvo cumpliendo años el día de ayer. Ayer estuvo, un fuerte aplauso, un beso. Felicidades, quiero mucho, Yuli, hermosa. Estamos pendientes con la fiesta, acordate. Invítennos. Un gran talento nacional, Yulisa Ventura. Lo vamos a hacer aquí todos con Hola El Salvador, aquí estamos para servirle, Yulisa, lo que usted quiera. Bueno, vamos a continuar. Que Diosito las bendiga. Muchísimas que le siga gracias. Dando gracias y que siga dando fechas. Y usted, besos, por para supuesto, todos, que vaya a acompañar al Grupo Crush. Y si no, aquí con nosotros siempre ellos están. Continuamos con más de Hola El Salvador. ¿Están listos, chicos? A bailar, a bailar, a bailar. La sabrosa. ¡Wahupa! ¡Sabor! Un saludo para todos nuestros amigos que bailan la cumbia guajira caribeña colombiana. ¡A que baile mi negra! ¡Sabrosito, eh! ¡Porque está gozando! ¡Con la sabrosa! ¡Miradita! ¡La sonora! ¡Wahupa! ¡Sabor! Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el
cadera. Por eso en el ombligo te pones una vela, moviendo la cintura, moviendo la cadera. El baile de la vela es pura untadera. Vamos a bailar el baile de la vela, vamos a bailar el baile de la vela, vamos a bailar el baile de la vela, vamos a bailar el baile de la vela. Este es un ritmo bueno que es pura candela, este es un ritmo bueno que es pura candela. Ahora todos bailan el baile de la vela, el baile de la vela es pura untadera. Ahora todos bailan el baile de la vela, que va la templadera, el baile de la vela, el baile de la vela, el baile de la vela. Se te quita el sonido. Ayudar, usted no tendrá que dar. Enseña a tener su suegra para poderle ayudar. Han visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo, pues ni más ni menos. Han visto cómo mira una loca, pues ni más ni menos. Han visto la panza que tiene un burro, pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, es espiritista, es medio ruca y le gusta el rock. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, es espiritista, es medio ruca y le gusta el rock. Ay, 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 que se queden con ella. Ay, 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 que se queden con ella. Agradeciéndole siempre que nos han acompañado. De Juanito. Gracias, Juanito. Un saludo allá para todos los músicos, todos los bailarines también de que nos han acompañado en esta mañana de viernes acá en El Salvador, Georgina Cisneros. Así es, los chicos de Crash, todo. La verdad que qué alegre la hemos pasado. Y bueno, no puede faltar Fatma Gul. Bueno, Fatma Gul, esta novela que a las 7 en punto puedes disfrutar a través de la señal de Canal 12. Únicamente de Canal 12, te va a entretener, te va a enamorar. Saludos a la Grachi, es su novela favorita, la Ña Graciela, fíjate. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucederá.
hubieron muchas sorpresas y qué bueno que Un Nuevo Día fue el programa favorito, y como esta eso involucra a que nosotros podemos votar por cada una de estas categorías. Y por supuesto que llama mucho la atención, porque ese tipo de premios es la reunión de los grandes artistas latinoamericanos, ya sea en el ámbito musical o en el tema actoral, porque en Estados Unidos también se producen muchas series y telenovelas con actores latinos, pues así llama mucho la atención. Pero bien, Fátima, yo no sé si tú te suena esa canción familiar. Sí. Vamos a la salita para conocer quién es el ganador de la batalla del doblaje. Déjenme contarles, tengo resultados. Lorena Mejigar, 81, 81 votos. ¡Eso! Fátima Cornejo, 86. ¡Ay! ¡Qué cortito! ¡Cortito! ¡Felicidades! ¡Súper! 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 ¡30 años! ¡30 años! ¡Eso! ¡Lorenta! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Ah, pero hicimos una revista sumamente juvenil! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda! ¡Mejor tío de chido para que lo partan! Queremos agradecer a Panadería El Rosario. ¡Panadería El Rosario! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, acá. Por acá. Primero, mi querida Lore. Primero, no, una ruedita. Ya Lorena, vos te hace daño todas estas cosas, ¿verdad? No, porque si yo voy a ser la que lo reparte. ¡Híjole! ¡Eso! Con todo. Bájala eso. Bájala eso, mira Lorena. Ay, muchas gracias. También felicitar a todas las personas que están cumpliendo años en agosto. Ey, espérate, yo también voy a agarrar uno. ¡Adelante! Vamos a cumpleaños. Muchas gracias, Lore. Pero como Lore está dieta, vamos a comer por ella. Todos van a comer por mí. Muchas gracias. Este va a ser un super porción. Mira, ese ya se cayó. No se siente nada. ¡Qué rico! Ya solo le llevo mordida. Así es. ¡Mordida! ¡Mordida! Gracias. Gracias. Yo voy a morder, bueno, ¿puedo morder por vos? Sí. ¡Morde por mí! ¿Vas a permitir? ¡Morde por mí! No, ya estuvo. ¡Vas a permitir! ¡Dale, morde por mí! ¡Espérate, Cosco! ¡Ah, pues no! ¡Ya viste! ¡Basta que lo arruinan! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso!